Nos encontramos por calle Rivadavia antes de llegar a Mariano Moreno. En un incidente entre un masculino y una mujer, este hombre se acercó hasta la vivienda de su expareja, lo que pudimos recabar datos, que intentó increparla desde afuera de la vivienda, amenazando que tenía un cuchillo, según diferentes testigos que lo hacían por el lugar, que hicieron el llamado al 911. La policía buscó durante 3 cuadras de la avenida Rivadavia para poder dar con este domicilio, ya que no había grandes referencias. A un llamado al 911, un familiar aparentemente de la muchacha que vive acá, que es Abayay, vino la expareja acá a agredirla. Ella no salió del departamento, hizo el llamado a la hermana más que todo. La hermana la queda aviso al 911, en lo cual que llegan las unidades de la comisaría primera, gente de la motorizada que nos colaboró y gente de prevención al lugar. Según testigos, esta persona, el joven, habría llegado con un arma blanca. Aparentemente, lo que estamos recaudando datos, sí, el muchacho es oriundo de Olta. Y llegó acá hace un año que está separado de la femenina, es lo que nos aduce ella. Y bueno, siempre viene a agredirla toda, pero esta vez parece que vino con más intensidad de la agresión y verbal y físicamente, que no llegó al hecho porque la muchacha se encerró en el departamento. ¿Saben si ya habría denuncias anteriormente? Lo que manifiesta la femenina, no había hecho ninguna presentación por no querer, digamos, causar el problema al mismo, pero ahora ya le invitamos a la comisaría primera que haga la presentación como corresponde, posterior a violencia y género, para que tenga las medidas cautelarias del muchacho no se pueda llegar. Ahora ustedes se van a abocar a la búsqueda del joven que expareja de la señora. Sí, nos brinda unos datos la muchacha Bayay para poder localizarlo. El muchacho no tiene domicilio actual acá en la capital, viene de Olta, así como te informé, y bueno, directamente hacerle problema lo que manifiesta ahí.